una copla en la llanura con su cámara viajera, una copla en la llanura para la gente campera. Un programa pueblerino para la gente campera. Está por Coronel Suárez con la cámara viajera. Está por Coronel Suárez con la cámara viajera. Don Mario capitanea, todo el año se lo ve, con su copla en la llanura, con la radio y la TV. Con su copla en la llanura, con la radio y la TV. Una copla en la llanura, con su cámara viajera. Una copla en la llanura, para la gente campera. Una copla en la llanura, para la gente campera. Seguimos y continuamos en una nueva edición de lo que es la Fiesta Nacional de la Cebada, precisamente momentos donde el domingo por la tarde es de disfrutar el desfile, donde las instituciones y todo el público también se dispone a disfrutar de todo eso. ¿Me acompañás? Desfile en la Fiesta de la Cebada para ustedes. Hemos tenido un grave accidente en la Patagonia Argentina, donde estuvo internado por mucho tiempo, allá por la ciudad de Neuquén. Sin embargo, aquí lo tienen, estoico, arriba del recado, en el Colorado Sangre Toro, como dijo Jorge Alberto Socodato, al querido Hugo Barriada. Vamos, Hugo viejo, que hay Hugo para rato, aunque la salud me esté prestando un poco de posibilidades. Provincia de Buenos Aires, ahí está el Hugo Barriada. Vuelo buscando una meta, lo acompaña una nieta y una bandera enarbolada. Y al verlo así, de pasada, yo le dejo mi poesía con la mayor alegría. Improvisar me permito, mientras tranquilo le grito, ¡vamos, ojo todavía! Buenas tardes a todos. Como primera medida, quiero agradecerle a la Fiesta de la Cebada que me ha tenido tantos años de capataz. Hoy me retiro con tristeza y con alegría de la capataciada, como que va a estar tranquilo. Quiero agradecerle, hoy vino la señora, aquella, la mamá del chico que tuve la mala suerte aquel día de perderlo como gran amigo. Así que estoy muy triste y muy contento. Le digo a todos ustedes muchas gracias y que Dios los bendiga. Ahora como amigo, no como presidente, te pido permiso para iniciar el desfile. Dale, Hugo, estás autorizado. Hugo Barriada, querido. Hermano, sé que la despedida es de a caballo. Por eso, esto no es un adiós, simplemente un hasta luego. Y con mi copla te entrego todo el cariño en la voz. Sé lo campero que sos. El pueblo lo manifiesta. Alegría a la propuesta y la voz agradecida. Tené mucha suerte en la vida. Y el aplauso de la fiesta. El aplauso, el último aplauso de a caballo para Hugo Barriada. Hombre que le puso sangre, pila, tiempo, muchos kilómetros también. Y su empresa particular, transporte para beneficiar esta fiesta nacional. La bandera de guerra portada por la policía, la bandera oficial creada por Manuel Jesús del Corazón de Belgrano. 1.20 en cada paño, celeste y blanco, un sol con 32 rayos flamígeros. La bandera oficial argentina, bandera de... Automotor cuenta con 3 autobombas, un vehículo de rescate, 3 vehículos de transporte de personal y 2 gomones.
Desde sus inicios y por siempre, el lema de la institución es y será abnegación, sacrificio y desinterés. Violeta Tevez. Vemos también a nuestra reina de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, Sofía Marino, electa el 13 de enero de 2019. De recibir a la reina nacional invitada, reina nacional del girasol y reina nacional también de la agricultura, Claudina Telechea Herrera. La Fiesta Nacional del Girasol se realiza en la localidad de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, durante el tercer fin de semana del mes de febrero. Este año se realizará los días 14, 15 y 16 de febrero. La Fiesta Nacional de la Agricultura se realiza en la ciudad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, el segundo. Son los frutos de la tierra lo que celebra la gente como cosa consecuente de todo lo que ello encierra. Sobre la faz de la tierra que sale de su raíz, acá le pinto un tapiz mientras las rimas estampo. Tiene razón de que el campo es el motor del país. Vemos también a la embajadora social del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría, Melina Belén Landi. El Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría nació en 2003 con la iniciativa del Club Ferro y el señor Ricardo Sosa en 2008. Se declaró de interés nacional. Urgente los tropilleros a la ronda. Tropilleros a la ronda, urgente. Difundiendo todas las bondades que tiene esta tierra. Mirá cómo saluda Mario Goy. Qué bonito. Soltaron las palomitas, un grito de libertad. Qué belleza en la verdad que aquí por Puan hoy se agita. La amistad que aquí palpita. Yo les quiero aquí explicar, Socodato. Grandes compiten en los circuitos interprovincial Sur Bahía Blanca y en el campeonato argentino a nivel nacional. Logro obtenido por el señor Juan Carlos Mason en el año 2019, campeón general del circuito interprovincial Sur. La colombofilia es un deporte apasionante para grandes y chicos que te hará vivir momentos inolvidables. Si estás interesado en participar, no dejes de contactarte con su sede social. Su presidente, Juan Carlos Mason, con las banderas, Juan Carlos Mason, escoltas Sergio Sánchez. Seguimos en la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, una nueva edición. Una de las reinas invitadas en esta oportunidad, Claudina, que nos va a estar comentando un poco a quién representa, de dónde viene, para que ustedes también sepan de la belleza que está visitando la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, la verdad que contenta de estar acá. Muy bien, como lo dijiste, Claudina de Leche es mi nombre. Siempre voy, viste, remarcándolo, es como para decir, muchos no lo conocen y es bueno. Represento a la Fiesta Nacional del Girasol y Fiesta Nacional de la Agricultura. La Fiesta Nacional del Girasol se realiza en el partido de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, o sea, en el centro oeste de la provincia, a unas horitas de Puan, y se realiza en honor a los colonos judíos que vinieron y sembraron por primera vez la semilla de girasol en nuestro país. Vinieron, digamos, desde Europa, trayendo con ellos 30 familias la semilla a nuestras tierras, y a partir de eso es donde comienzan a sentarse en la región de Carlos Casares y donde comienzan a darle la productividad. ¿En qué fecha se realiza esta fiesta? La fiesta se realiza en el mes de febrero, generalmente 14, 15 y 16, bueno, es la fiesta este año, así que aprovecho para invitarlos a todos para que se acerquen y disfruten también de lo que es nuestra fiesta. Se realiza el viernes la elección de la reina del partido, que va a estar representando a Carlos Casares el día sábado y domingo con el resto de las postulantes al reinado nacional de girasol. Por motivo de
representar a Girasol, luego la reina electa se presenta, o sea, se postula en la Fiesta Nacional de la Agricultura, en la cual se juntan todas las reinas de la tierra. Serían reinas representantes de un fruto de la tierra, por ejemplo, la reina del maíz, del girasol, de la zanahoria, bueno. Y de esa manera nos reunimos todas las soberanas del fruto y se realiza la fiesta en la localidad de Esperanza, provincia de Santa Fe. Y también tiene su fiesta en honor a la primer colonia agrícola organizada del país. Es una de las fiestas más antiguas que se realiza y a partir de ahí es donde comienza a organizarse lo que hoy en día vemos, conocemos como, bueno, Juan, Carlos Casares y demás, comienzan a formarse las calles, las cenas. Yo te voy a hacer una pregunta, o sea, estás comentándome todo lo de fiesta, me parece perfecto, pero también te estás dando cuenta que te queda poco para dejar el reinado, ¿eh? Sí, me queda, la verdad es que me queda poco, un mes aproximadamente para el reinado de Girasol y unos meses más hasta septiembre con agricultura, pero bueno, la realidad es que, como siempre digo, a mí me encanta poder haber transitado todo este, bueno, el año pasado y poder conocer a las chicas, saber que aún así siguen con las ganas de poder representar una fiesta, de conocer y sobre todo de representar a una institución, a una ciudad, a una fiesta y darla a conocer, porque como siempre decimos, una soberana no solo es la consagración por su belleza, sino que también es la cara visible, pero sobre todo es la voz de todos, por ejemplo, de todos los trabajadores de un sector productivo o de la gente, y siempre ponemos en la mesa o en las palabras el recuerdo, la historia, dar a conocer cómo se crea, cómo se lleva a cabo, y aún así se celebra una vez al año, cada fiesta, como hoy estamos todos de fiesta acá celebrando, imagínate lo que es que cada soberana pueda representar su fiesta en los diferentes puntos del país. Yo quiero que le dejes el saludo al sudeste de la provincia de Buenos Aires, una copla en la llanura se llama el programa, y que te dirijas, porque estamos saliendo en 22 ciudades del sur, así que podés hacerle la invitación, la cámara está para vos, para que también vayan a disfrutar de esa linda fiesta que vos me estás comentando. Bueno, entonces aprovecho este espacio, como bien dijiste, para invitarlos a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo, que se acerquen a conocer las fiestas, en este caso, primero a la Fiesta Nacional del Girasol, acá cerquita en Buenos Aires, Carlos Casares, y bueno, y preparándose para la Fiesta Nacional de la Agricultura, que va a ser la nueva edición en septiembre. Desde ya, bueno, gracias por el espacio, por estar acá siempre transmitiendo todo y dando a conocer nuestras fiestas con esa calidez de siempre que se siente en cada lugar al llegar. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Qué te parece? Vamos a seguir disfrutando de esta fiesta, acompañado de grandes bellezas que hoy le dan un colorido diferente a la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera. Thank you.
Llanura cumple 20 años. ¡Ah! ¡Eso hay que festejarlo! Un programa pueblerino. Claro, con una gran cena show en el Club Germano Argentino de San José. Con la presentación de Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor. Te pedís al cielo, te traigo un estrés. Micaela Mondelo. Y pensar que te adoraba tiernamente. El humor de Roberto Mariscal. La cigüeña también está mal, ¿eh? Y vos, no, yo anduve revoloteando por los Fernández. Che, dice, pero si Fernández tiene la hija soltera, ya sé, pero le pego cada susto a esa. Yo... Y el cierre a todo baile con Diamante Rojo. Sencillito y de alpargata, vení a bailar. Habrá importantes sorteos. Adquirí ya tu entrada, válida para dos personas. Además, podés pagarla hasta en cuatro cuotas. Agendalo, 20 años de una copla en la llanura. Y vos, no podés faltar. Conseguí tu tarjeta al 2926-465827 o al 2926-400584. Cooperativa de Provisión, Consumo y Crédito para el Transporte Automotor de Coronel Suárez, Limitada. Servicio de embolsador y cargadora de granos. 60 años de trayectoria y responsabilidad. Flota propia de camiones. Teléfono 2926-43-2360. Fax 2926-42-3231. Email estcotrans@gmail.com. Avenida San Martín y República del Perú. Coronel Suárez. Todo lo que buscas y mucho más lo encontrarás en un solo lugar, El Congolito, en Sáenz Peña 702 de Coronel Pringles. Todos los cortes, chorizos secos, morcilla blanca y negra, de elaboración propia y con la mejor calidad, gusto y sabor. Si querés vender nuestros productos en tu zona, llámanos al 0922-463708 o 0291-4441-412. Vení, pasa y comproba como los demás que El Congolito es lo más. También fiambrería, panadería, verdulería, lácteos y una fabulosa vinoteca. El Congolito, Sáenz Peña 702, Coronel Pringles. Seguro es Don Amancio tocando el violín. Lavadero e hidroarenados La Rotonda. Rotonda Ruta 85 y Avenida del Molino. Todos los lavados con agua caliente. Maquinarias agrícolas, camiones, acoplados, camionetas, atención mecánicos. Lavamos todos los motores en general. Engrase completo. Reserva tu turno 2926-495781. También hidroarenados. No te olvides de consultarnos. Lavadero e hidroarenados La Rotonda. Reserva tu turno 2926-495781. Lavadero e hidroarenados La Rotonda. Pampero. Productos genuinos, resistentes y funcionales, con una excelente relación costo-beneficio que promueven el desarrollo sustentable, urbano, rural, industrial, aventura, niños, ropa de grafa, implementos de seguridad, bombachas, camisas, sombreros, gorras vascas, alpargatas, pañuelos, termos, mates, ropa para damas y todo para niños. Pampero te espera en Belgrano 1264, Coronel Suárez. Como siempre, en Pampero tenés toda la atención personalizada. El horario amplio de atención de lunes a sábados de 9 a 17 horas. Tenemos nuestras puertas abiertas. Comunicarse al teléfono 2926-412-712. Nos encuentra en Instagram Pampero Suárez y en Facebook Pampero Coronel Suárez. Pampero, sos mi compañero, trabajando juntos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tengo una invitación para hacerles. Próximo domingo 5 de julio, entre las 8 de la mañana y las 13 horas, vamos a estar realizando un programa radial en LU36, Radio Coronel Suárez, de alguna manera festejando los 20 años de nuestro programa radial.
nos vas a poder escuchar por la 1440 LU36 Radio Coronel Suárez, por la 100.5 en FM, también www.radiocoronelsuarez.com y si no también nuestra transmisión en vivo en el Facebook. La invitación está hecha. 5 de julio, entre las 8 de la mañana y las 13 horas, saludos de colegas, de organizadores de fiestas, de artistas y muchas sorpresas durante 5 horas a pleno folclore. 5 de julio, 8 de la mañana, 13 horas, te espero en el LU36, Radio Coronel Suárez AM, la 1440 y por los lugares que recién te informamos. El Cardenal, muebles de algarrobo y ropa de blanco. Trayectoria e innovación permanente en muebles de algarrobo. Mesas, sillas, sillones, escritorios, bayuit, camas, bodegas, modulares. Vení a conocer las nuevas líneas de productos modernos para el público joven y exigente. El Cardenal, muebles de algarrobo y ropa de blanco. Además, contamos con una amplia variedad de productos de marcas reconocidas. Sábanas, frazadas, acolchados, cortinas, toallas, toallones, alfombras, mantas, almohadones. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Créditos personales. El Cardenal Muebles de Algarrobo. Y ropa de blanco. Moreno 2658, Olavarría. Teléfono 2284-427656. Y Vicente López 2865, Galería Local 9. Atención personalizada. Calidad y precio. La pucha que estoy contento, hice una buena inversión. Marcelo Baliani Campos me brindó la solución. Conocemos a la perfección lo que le ofrecemos en venta. Esa es nuestra garantía. Recuerde, en 25 de mayo, Mercedes, Lobos, Roque Pérez, Saladillo, General Alvear, Tapalqué, Rausch, Azul, Bolívar, Las Flores, Tandil o donde lo necesite. Tenemos el campo que usted busca. Marcelo Baliani, propiedades y campos. Seriedad y confianza. Celular 02345 15 51 64 64. Señoras, señores, bienvenidos a esta provincia de Buenos Aires. Ellos son los cuatro de Salta. Se va por la noche, en la sigue enamorada.
toma de la cintura y le da una serenata. La toma de la cintura y le da una serenata. Esta es la samba del bandoneonista Carpero de Antes. El que la baila bailado se compone con saltar el pueblo que está mandando la llave.
sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero. Y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo.
y serpentina del carnaval. Miércoles de cenizas, el aligado los vio pasar. Y en ancas de mi zaino luego a mi rancho fuimos a dar. Sin por tu culpa te iba mujer, marinera sierridiana, tu alma y vida que cantaré todos los carnavales para Cerrillo te llevaré. Gracias, señoras, señores. El aplauso de pie de parte de Olavarría 2019 son los cuatro de Salta y han venido a llevarse este aplauso ahí en el recuerdo de Abel Mónico Sarabia, de Marcos Tames con esta cerrillana que también es parte de la noche. Y señoras, señores, si el aplauso más alto, si se levantan pañuelos, si se levantan los ponchos de este festival, ¿le decimos o no le decimos? ¿Lo digo? Yo creo que sí. Díganlo ustedes. Díganlo, sí. Díganlo. Sí. El próximo ¿cómo? Año... ¿Qué pasa el próximo año? ¡Que vuelvan! ¡Que vuelvan el próximo año! Entonces, vuelven en un año acá a este escenario. ¿Era así? Sí. Confirmadísima si no la participación. Contrato yo. Para el año que viene. En el Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría, edición 2020. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, seguramente que ustedes están en distintas localidades disfrutando de esta recorrida como es una copla en la llanura. Y este mensaje es para usted, organizador de espectáculos, organizador de fiestas populares, comerciante, todo que tenga que ver y tenga ganas de que su comercio, su fiesta salga en toda la región y quiera publicitarlo con una copla en la llanura, te vamos a estar ofreciendo el 02926 1546 5827, la misma característica para el 1540 0584, para que te comuniques con nosotros, te vamos a estar visitando y que seas parte de esta recorrida regional que sale en más de 17 localidades del sur de la provincia de Buenos Aires. Todo lo que buscas y mucho más lo encontrarás en un solo lugar, El Congolito, en San Peña 702 de Coronel Pringles. Todos los cortes, chorizos secos, morcilla blanca y negra, de elaboración propia y con la mejor calidad, gusto y sabor. Si querés vender nuestros productos en tu zona, llámanos al 0922-46-3708 o 0291-4441-412. Vení, pasa y comprobá como los demás que El Congolito es lo más. También fiambrería, panadería, verdulería, lácteos y una fabulosa vinoteca. El Congolito, Saint Peña 702, Coronel Pringles. Seguro es Don Amancio tocando el violín. Lavadero e Hidroarenados La Rotonda. Rotonda Ruta 85 y Avenida del Molino. Todos los lavados con agua caliente. Maquinarias agrícolas, camiones acoplados, camionetas, atención mecánicos. Lavamos todos los motores en general. Engrase completo. Reserva tu turno 2926-495781. También Hidroarenados. No te olvides de consultarnos. Lavadero e Hidroarenados La Rotonda. Reserva tu turno 2926-495781. Lavadero e Hidroarenados La Rotonda. El Emporio del Camión, de Marcos Ruppel, Gregoria Matorras 562, de Coronín Suárez, teléfono 02926-431258. Trabajamos en frenos, tren delantero, bujes,
pernos, tensores, diafragmas pulmón, alineación de camiones, acoplados, semirremolques, climatizadores Viaggio y Nail con sistema preenfriado. En Gregoria Matorras 562 de Coronel Suárez, el Emporio del Camión. Pampero, productos genuinos, resistentes y funcionales, con una excelente relación costo-beneficio que promueven el desarrollo sustentable, urbano, rural, industrial, aventura, niños, ropa de grafa, implementos de seguridad, bombachas, camisas, sombreros, gorras vascas, alpargatas, pañuelos, termos, mates, ropa para damas y todo para niños. Pampero, te espera en Belgrano 1264, Coronel Suárez. Como siempre, en Pampero tenés toda la atención personalizada. El horario amplio de atención de lunes a sábados de 9 a 17 horas tenemos nuestras puertas abiertas. Por razones de público conocimiento, ante cualquier urgencia o necesidad que usted tenga, comunicarse al teléfono 2926-412-712. Nos encuentra en Instagram Pampero Suárez y en Facebook Pampero Coronel Suárez. Pampero, sos mi compañero, trabajando juntos bajo este cielo. Mecánica Chirola de Carlos Laurentino, en Granburg 1843. Mecánica en general, diésel y naftero, caja y diferencial, tren delantero, frenos y diagnóstico computarizado para su automóvil. Visítenos en Granburg 1843 de Coronel Suárez. Celular 02923156933319. Mecánica Chirola. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tengo una invitación para hacerles. Próximo domingo 5 de julio, entre las 8 de la mañana y las 13 horas, vamos a estar realizando un programa radial en LU36, Radio Coronel Suárez, de alguna manera festejando los 20 años de nuestro programa radial. Nos vas a poder escuchar por la 1440 LU36 Radio Coronel Suárez, por la 100.5 en FM, también www.radiocoronelsuarez.com y si no también nuestra transmisión en vivo en el Facebook. La invitación está hecha 5 de julio entre las 8 de la mañana y las 13 horas. Saludos de colegas, de organizadores de fiestas, de artistas y muchas sorpresas durante 5 horas a pleno folclore. 5 de julio, 8 de la mañana, 13 horas. Te espero en el LU36, Radio Coronel Suárez AM, la 1440 y por los lugares que recién te informamos. Queridos amigos, soy el payador Carlos Marquesini. Quiero dejarles un abrazo grande e invitarlos a seguir viendo una copla en la llanura. Hola, soy Lucía Cerezani y los invito a ver una copla en la llanura. Muchas gracias. Bueno, y aquí seguimos en este segundo bloque de la programación de Una Copla en la Llanura, para mostrarle lo que estuvo aconteciendo en los pagos de Indio Rico, mes de febrero, donde allí la agrupación de Centro Tradicionalista de esa localidad llevaba adelante su fiesta. Vamos al momento que la cámara viajera de Cintia García tomaba estas imágenes de lo que era La Pialada. ¿Me acompañás? Vamos a disfrutar juntos de ese momento vivido en los pagos de Indio Rico. La canera colorada que se dio vuelta como tamborín con la chaira, y viene buscando y otro más le cabe, y lo está esperando otro paisano más patinable, y lo está esperando otro paisano más patinable, le dio medio de atrás, y tomó papucando a mi colorado viejo, va a parar a mano en cualquier rincón. Ahora sí me gustó, qué lindo galope para lo que yo podía tirar la che. Gracias al equipo La Juanita, Santiago, me nombras el próximo, Juanito. 12 puntos, Martín. Dos copas que viene, Eduardo Sánchez. Está con sus pingos macacos también. Buenas tardes a Luis, a todos, buenos días. Ahora que viene el lindo terreno, che, bien apurado, bien apurado. Donde se plante y pegue la vuelta sobre los rastros con los Sánchez y con los instrumentos. ¡Ay! ¡Qué bonito el cache!
En el aire lo vi que se sentó a picar en el duelo. Acá con los Sánchez y con los Esquivel y el equipo 4 de Copas. Lindo salió Villaqueando, le tiró el de revés, lo agarró en el aire de derecho y lo esperaron los de contracampo, los pidieron. Soltalo, dame la confianza, dijeron los de la H, pero el alambre se movió. Lo botó en el alambre, bien hecho, otro payano que lo colió. Uno que lo topó a la pasada, lo espera el de revés, no alcanza a tirarle. Uno que se le cuelga el cogote, lárguelo, que está lindo. Lárguelo, que se le venga, no. Dijelo, que se le venga, que busque campo, papá. Y se quedaron con Sánchez. Listo, muchachos. Dice el jurado que quedó. Bueno, chicos, buen día a todos acá. Mira, qué abajo. No, está arriba la mano. Apuntá para acá, Santiaguito, que apuntá para acá, que te quedas quietito, se da el pelo. Estamos ahora con el acuerdo. ¿Eh? Ahí estamos. Guerrero, muchachos. El tonto tiene que quedar en el suelo. Caído. El terreno en el suelo, bien caído. El terreno en el suelo, ya lo aclaramos, también Santiago, ya lo aclaramos, Santiaguito lo dijo otra vez. Y ahora estamos con el equipo de don Alberto Díaz, pero ya lo veo, está, y salió un terreno negro, como buscando los dedos, medio de la ropa, la costa del alambre. Y cuando llega la rinconada, le pega un grito, el paisano buscó para campo, le tiró el de revés, no llegó el de derecho, tiró un pampa colorado. Salió buscando el campo, lo esperó un paisano, tomás para tocarlo a mí, le vi de la punta del pecho hasta la capadura, che, en el pie que le echaron, y a donde pegó la vuelta lo está esperando el de reveche. Lindo le va a quedar, agarra de punta, tomás ternero viejo, pa, que le voltó, si lo va a pegar o no, no sé, pero que le voltó grande y lindo el paisano, ¿sí? Mira, que están seguros los paisanos negros grandotes, che, ahora sí. Yo te vi llegar a humear con una vuelta en el palo y te hago el chumbo de sola y al lazo de 20 grasadas. Y cuando me hacía algo malo para poderlo embozalar, ahí estamos, y se fue el junte. Ahora estamos con la alfalfa. Al otro día, don José, los dueños de la tarriera me lo encontré por allá. Le tiramos por sobre el lomo de fantasioso nomás. Orejano, se vino hermoso. Ahí está, se fue de hocico en un pial al salir porteando un ruano, dice don Pedro Lizo, y al apretarlo un maquiano, quema la marca saltera para que así de esa manera. ¿Con qué participante? Sí, me Santiago para después. Ahora está el de la Alfalfa Valle y salió un colorado chico mirando al país. ¡Ah, Cuba! Lo vi medio cruzado con limusín porque le vi la capadura más guayona. Así que de ambos por el lado medio cruza con la confianza. El segundo también lo ponía. Ahora se viene otro colorado. Medio dormilón, paisano que dos patas para arriba. Y otro que le tiró de atrás. Ahí lo encontré a Don Ríos y Mayordomo. Y los muchachos que están de mano, saliendo. Campero les gusta que les tienen pelo con el grupo. ¡Au! Y les gusta lo que hacen un fiel de volcado con un terrero colorado, unos pavos de un llorito. Allá de una vez que lo vi. El equipo que estamos acá, con tres ingresos por allá. Arrancó lindo. Están seguros, pero por la manga, che. Allá para salir con ganas los terneros. Manoteó el lazo el terrero enojado. Corre, ligerón el Johnny. El gateo que se sentó, calambrado. Lo miró. Yo tiré un poco el terreno calambrado. Y no le decía, bueno, vamos a mi interior. Pero la puta no me tiró los pies. Estamos con los bocas, vamos. Ahí están. ¡Listo! Una plazoleta. Alguien que me pegó a que era. Andorra. Y Marzano, que improvisa con tantas cosas más. ¡Feliz cumpleaños, Norma! ¡A
Ahora tiraron, che, le buscaron lindo. Se dio vuelta un ternero colorado, lo esperaron los de contracampo con el equipo de recreo. Se dio vuelta, empezaron para tirarle. Y de puro fantasioso le volcó adelante y si no está corbateado, dejen los muchachos, si no agarran otro lazo, que después le saquen el lazo. Así dijeron los muchachos organizadores. Así dijo Dieguito Foro. Sí, se entregó Gastón Cuña, el Kiko me estoy, pero todos los ruego. Ahora sí me gustó con Kiko. Kiko me estoy, Gastón Cuña, agentes del recreo, corren los paisanos para tirarle y se quedaron con las ganas. Martín, compre. Para Santiago, venite un poquito más acá, Santi, así lo sigue clarito. Venite un poquito más acá. Y cuando ya el puntaje te quedes quietito. Ahí está. Bueno, Cintia, te esperamos. Así damos clarito el puntaje. Oscar Costa, Cristian Zanga, Julio y Sergio Muñoz. Este punto es el premio. Primer premio, entonces lo aplaudimos fuerte para el equipo del Rejunte. Mientras tanto, que el segundo premio, contame Santiago, ¿en quién recayó? El segundo, la Juanita Martín, Hugo Crespo, José Prado, Dani Correa y Daniel Prado. Equipo de la Juanita, el segundo premio, felicitaciones para ellos. Mientras tanto, que el tercer puesto fue para el equipo conformado por quién, Santiago, y qué nombre tenía. El tercer premio es para el equipo número 10, Los Falfales, Agustín Río, Eduardo Río, Roberto Río, Osvaldo Crespo, con 10 puntos. Bueno, gracias Santiago, impecable tu trabajo, hermano. Hola, y señores, pabellón nacional, bandera celeste y blanca, con los 33 rayos solares que la adornan. Es la bandera que nos identifica a todos y de la grupa de un soberbio Zairo viene trayéndola Luciano Leo, capataz de campo, con la bandera bonaerense. Me lo encontré en otro hermoso pingo Zairo, a don Iván Santana. Viene el estandarte del Rincón Criollo y así, con toda la gente de trabajo, nos encontramos con los cuatro padrinadores de lujo, en un pampa precioso Augusto Pincheira, en un mayo Cabo Negro Diego Cobales, Chacho García, en un soberbio tostado penachudo, y lo encuentro a Pancho Leo, y usted compañero Santiago CBR. Bueno, muchas gracias compañero, qué gusto llegarme por primera vez a este lindo pago. He venido unas cuantas veces, pero como relator, arriba del escenario, es el gusto ver flamear esas banderas de esa gente de a caballo, la gente de trabajo. Que... Copla repentina para que en el aire trence la bandera bonaerense con la bandera argentina, las que de forma genuina por diferentes razones toda su belleza imponen y el viento empieza a soplar solo para ver flamear nuestros gauchos pabellones. Como en el momento aquel celeste y blanca bandera que te hizo por vez primera el soldado Cosme Maciel. Y hoy como imitando a él tal vez con tanta emoción, bandera de mi nación para verte alto flamear, te han terminado de izar los gauchos de corazón. Viajaste en la carreta, aunque sea dibujada, o sobre de un barco izada siempre buscando una meta. O en la mente de un poeta sos infaltable bandera, o al cruzar la cordillera a lomo de mula o caballo, y en fiesta y desfile te hallo con mástil a la estribera. Un zaino, la oreja moja del que lleva el estandarte, y acá
se respeta el arte, gente simple que no afloja. Hay un coro de coscojas, la bandera acompañando, y yo me quedé pensando para que también se interprete la estatua del Archiprieti, que también la está escoltando. El color de la bandera todo argentino valora, y dice la marcha Aurora que es un águila guerrera, con tres líneas en hilera, la de arriba que la ubico, la de abajo es abanico a este patriótico asedio, y hoy en la franja del medio está la fiesta de Indio Rico. Sinto lento, arranco de esta manera, donde cuadre y donde quiera, si me quiere acompañar. Mario Valeman, mi amigo, una copla en la llanura, defendiendo la cultura, lo quisiera saludar. Cual los viejos payadores cantaron de esta manera, levantando una bandera de respeto y de valor. Hasta su pago me llegó con la guitarra de escudo, y así le deja un saludo este gaucho payador. Hola, bueno, soy Alberto Aritegui de los Cantores de Quillaguasi. Estamos acá con Mario para Coronel Suárez, para este hermosísimo programa que tienen, una copla en la llanura, que esperamos que pronto podamos estar con ustedes por ahí, por Coronel Suárez, que es un pago, una tierra que nos ha recibido muy bien las veces que estuvimos, y estamos deseosos de estar nuevamente, que hace tiempo que no vamos. A ver si por ahí podemos encontrar algún festival o alguna peña que nos quiera llevar. Aquí estamos, aquí están los Quillaguasi para todos ustedes. Una copla en la llanura, con su cámara viajera, una copla en la llanura para la gente campera. Me voy a Coronel Suárez en una noche de luna, hoy escuchando en la radio una copla en la llanura. Voy escuchando en la radio una copla en la llanura. Soy de Nogoyá, Entre Ríos, y vivo en Paso del Rey, saludándolo a don Mario, que es un paisano de ley. Saludándolo a don Mario, que es un paisano de ley. Una copla en la llanura, con su cámara viajera, una copla en la llanura, para la gente campera, una copla en la llanura, para la gente campera.